La verdad que ha sido mucho sacrificio de mucha gente que ha trabajado. Nada se puede lograr sin trabajar en equipo. Por eso, bueno, qué bueno que tengo esta oportunidad con Luciana. Les queremos agradecer, al igual que todos quienes integramos la lista y el equipo, agradecerle a todas las personas que nos han acompañado desde cada uno de los lugares. Un cariño muy, pero muy grande a toda la gente que ha trabajado. Esto no es mérito nuestro ni de la lista, es mérito de mucha gente que se puso a trabajar, a difundir una propuesta solamente con la palabra, generando confianza con la gente. Y simplemente fue una sana competencia dentro del partido. Ahora creo que el partido tenemos que abrir mucho los brazos. Nosotros dijimos que la propuesta que resulte más votada es la propuesta que va a seguir adelante, la otra propuesta va a acompañar. Nosotros creemos que debemos abrir los brazos dentro del partido. Llegó la hora de abrir más aún los brazos, llegó la hora de convocar a todas las personas que se quieran sumar a construir este Neuquén. Esa fue la propuesta ganadora, con cual la propuesta ganadora es lo que nosotros siempre pedimos que se respete. Pero fundamentalmente esta charla de parte mía y de Luciana es para agradecer muchísimo a cada una de las personas que nos han acompañado en toda la provincia. Y yo de manera muy especial, seguramente ahora Luciana también les va a expresar su opinión personal, pero bueno, yo le quiero agradecer mucho a la gente que me ha bancado todo este tiempo y que me ha bancado todo este tiempo, fundamentalmente a mis hijas, ¿no? Eso, quiero agradecerlo. Son posiciones que se ponen a la vista de la gente. Lo que sí, no tenemos que perder la visión que el Movimiento Popular Neuquino obtuvo el 35% de los votos, duplicó el segundo. En un país donde se debate una grieta entre el debate que existe en los programas de espectáculos de Buenos Aires y el Movimiento Popular Neuquino, las dos listas o las tres listas propusieron un debate territorial. Ese debate territorial es el que la gente de Neuquén se ha sumado y pudimos obtener nada menos que el 35, más del 35% del electorado, donde en todas las provincias la grieta se comió absolutamente todo. Ese es el gran mérito del partido. Yo felicito particularmente también a Maje, de la manera que llevó la campaña, una mujer que con mucha hidalguía llevó adelante su compromiso electoral, representó un pensamiento y bueno, y también lo felicito por la elección que han hecho.